Albert Lesan, bona tarda. Bona tarda, Carlos Fuentes. Aquí estic amb el Julio Salinas, amb el capità Sánchez, amb un equipàs per analitzar que el Barça ja és segon i per... Bueno, Villarroya, ¿qué me vas a decir del robo? El robo. En el campo del Celta, que al pobre Iago Aspas le van a meter 4 partidos. Hacen por bien. Decir solo que el árbitro podía haber tirado bien. Un penalti más. Hace bien, hacen bien, hacen bien. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa. Vosotros estáis contentos porque sois segundones y vais segundos. Lo cual era vuestro objetivo en esta liga, quedar segundos. Pero lo que pasó el sábado le echas la culpa a Putin, al coronavirus y al cambio climático, que es lo que hace todo el mundo. Y ya está. Y el día que os piten un penalti en contra, supongo que ese día declararán día festivo universal, porque sois el único equipo en todo el mundo al que no le han pitado un penalti en contra. Lo pues cual, mira, eso sí que es la chorizada. Eso sí que es la chorizada más grande que del mundo mundial. Es decir, no, viva tenéis, no tenéis ningún derecho a hablar de chorizada cuando sois el equipo más chorizo que hay sobre la capa de la tierra. Villarroya, por favor, que me tengo que ir a cenar. Sí, yo también me voy a cenar. Albert, jo et deixo ara ja amb aquest equipàs que tens avui i amb tota la informació del Barça. Albert Lesan, deixo i gràcies. El ronde Carlos. Moltes gràcies, moltes gràcies.